buenas a un nuevo vídeo de Chumari JR. En este vídeo vamos a ver cómo inflar los balones con... ¡Tachán! Nuestro compresor casero. ¿Queréis saber cómo hacemos el compresor casero? Pues vamos a ello. En este caso, para inflar nuestros balones, que están desinflados, ¿vale? Como podéis apreciar aquí, tenemos este también que está desinflado, ¿vale? Necesitaremos una aguja para inflar balones. Conectaremos nuestro super compresor. Tiene que entrar la aguja bien. Vale. Ahí está inflando la pelota. Correcto. Recordad que este motor está diseñado para mover el gas de un frigorífico o una nevera, ¿vale? Que es el que hace que circule el gas en este sentido, entra y por ahí dispersa otra vez gas al circuito de la nevera o del frigorífico. Y ese líquido es el que hace que refrigere nuestro frigorífico. ¿Queréis saber cómo hemos hecho este fantástico compresor casero paso a paso? Pues dentro vídeo. En primer lugar, deciros que hay que cortar el tubo, ¿vale? Este sería donde entraría el aire. Y lo cortaríamos con un cortatubo para que no hiciera rebaba. ¿Vale? Os lo muestro ahí bien para que lo podáis ver. Por ahí coge el aire y tiraría el aire por este de aquí, que yo le he puesto una abrazadera, un macarrón, donde la terminación sería para inflar las ruedas de las bicicletas, o en este caso le he puesto una aguja para inflar los balones. Muchos de vosotros me habéis llegado a preguntar si este compresor vale para ponerle una bombona, para así hacer un compresor que tenga un almacenaje de aire. Pues sí, se puede hacer, pero la verdad que este motor es pequeñito y va a tardar mucho en llenarnos una bombona. Y si la demanda que nosotros vamos a hacer de aire fuese mayor a la demanda que ofrece este motor, pues la finalidad sería que nos quedáramos sin aire. Así que la finalidad que yo le doy a este compresor es solamente para inflar pelotas, balones o inflar cámaras de bicicleta, cámaras de automóvil, poco más. Como os he dicho antes, se queda corto para hacer un compresor casero en el que va a llenar un tanque para poder darnos 8 kilos, que sí, es real que te puede dar 8 kilos, pero no solamente consiste en darte los 8 kilos, sino que te tiene que dar 8 kilos constantes. Y darte 8 kilos constantes quiere decir que esto tiene que ser capaz de mantener esos 8 kilos mientras nosotros hacemos la demanda de aire. Cosa que, lo que os he dicho, que este motor se queda pequeñito. Pero sin embargo, para inflar balones y para inflar ruedas de bicicleta o de coche, nos sirve estupendamente. Más charloteo y tanto bla 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 bla, vamos a ver cómo he hecho este compresor. Vale, la parte de tubería ya lo he explicado, que el corte tiene que ser limpio. Ahora queda la parte eléctrica. La parte eléctrica es muy sencilla.
Cada motor tiene su forma, cada motor tiene sus componentes, pero al final llega a ser lo mismo. Tenemos que hacer la misma conexión. ¿Qué tenemos que anular? Pues mira, aquí tenemos una pestañita, ¿vale? Que esta pestañita va puenteada con las demás, que aquí es donde iría el termostato. El termostato consiste en que cuando el frigorífico llegue a una temperatura, el termostato va a cortar la corriente, entonces el motor se va a parar y va a dejar de mover refrigerante. Y el propio termostato otra vez hará arrancar el motor cuando éste baje la temperatura, o sea, suba la temperatura y hará que arranque otra vez el motor para poder bajar la temperatura. O sea, que el termostato es el que controla la temperatura y él va a ser el que realmente va a controlar el motor para que arranque y que pare. ¿Qué haremos nosotros? Pues nosotros anularemos ese termostato. Posiblemente, os digo, posiblemente porque cada motor tiene sus conexiones diferentes, pero al final la teoría es buscar cuál es el punto en el que el motor se queda constantemente con corriente, que en este caso son estos dos. O sea, nos daría corriente en estos dos que tenemos conectado aquí, ¿vale? Tenemos aquí uno conectado y tenemos aquí el otro cable conectado más la tierra, que la tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que nosotros enchufemos el cable, va a salir andando el motor. Esto solamente sirve para el termostato, que es el que va a dar la orden. O sea, el termostato estaría entre una de estas dos pestañitas, que uno de estos cables iría enchufado aquí y en el otro iría el termostato, entonces él sería el que daría la orden. Pero nosotros hemos conectado los cables directos, sin el termostato, directamente, para que el motor, como ya os he dicho antes, a la hora de enchufarlo, salga andando. Quería explicaros esto de una forma sencilla, rápida, pero si queréis ver con más exactitud cómo hago el montaje, o sea, cómo corto el tubo, cómo hago las conexiones de los cables, tengo más vídeos subidos en mi canal en el que lo hago paso a paso, que podéis verlo en el momento que yo el compresor lo quito del frigorífico y lo convierto en un compresor casero. Que no se te olvide suscribirte a mi canal y si te ha gustado, darle a like. Y para ver más vídeos, lo que te he dicho antes, míralo en mi canal que hay muchos más vídeos de este compresor. Cómo reventando una rueda de una bicicleta. Muestro cómo hago la reparación completa del motor. O sea que es interesante. Suscríbete a mi canal. Gracias, nos vemos pronto.